sentarse. Apreciados hermanos, nos hemos reunido en este lugar en presencia de Dios y de estos testigos para unir a este hombre y a esta mujer en el santo matrimonio, el cual es un estado honorable instituido por Dios y para nosotros simboliza la unión mística entre Cristo y la Iglesia. Por lo cual se debe hacer con reverencia, discreción y en el temor de Dios. A este estado vienen estas dos personas para ser unidas. Os encargo a vosotros que hoy estáis en la presencia de Dios, que recuerden que el amor y la lealtad han de ser las cosas fundamentales para un hogar feliz. Si los votos solemnes que ustedes van a hacer la voluntad de su Padre Celestial, su vida estará llena de gozo y el hogar que ahora están estableciendo habitará en paz. No hay ligadura más tierna, no hay votos más sagrados que lo que ustedes ahora están haciendo. ¿Quién entrega a la novia para casarse con este joven? Yo. Dele un beso y un paso adelante. Para vivir con ella en el santo estado del matrimonio. Sí. La amarás, la confortarás, la honrarás y cuidarás en enfermedad y en salud. Sí. Y olvidándote a las demás mujeres, te guardará para ella mientras los dos vivieren. Sí. Yesenia González, tomarás a Carlos como esposo para vivir junto en el santo estado del matrimonio. Sí. Lo amarás, lo honrarás y guardarás enfermedad y en salud, olvidándote de los demás hombres. Vivirás solo para él mientras los dos vivieren. Sí. Carlos, repito. Yo, Carlos Caraballos. Yo, Carlos Caraballo. Pero mírale bien a los ojos. Te tomo, Yesenia González. Te tomo, Yesenia González. Como mi esposa. Como mi esposa. De este día en adelante. De este día en adelante. Para bien o para mal. Para bien y para mal. En enfermedad o en salud. Enfermedad o en salud. Para amarte y protegerte. Para amarte y protegerte. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Para cuál te empeño mi fe. Para que te empeñe mi fe. Este es el de la mano. Y me echenos. Yo, Yesenia González. Yo, Yesenia González. Te tomo, Carlos Caraballo. Como mi esposo. Para tenerte y protegerte. Para tenerte. De este día en adelante. De este día en adelante. Para bien o para mal. Para bien o para mal. En riqueza o en pobreza. En riqueza o pobreza. En enfermedad o en salud. Para amarte y cuidarte. Hasta que la muerte nos separe. Por lo cual te empeño mi fe. Carlos, ¿qué prende la entrega como testimonio de tu promesa?
Bien, como ustedes ven, le va a entrar esto al niño. No tiene rotura. Esto indica que será para toda la vida, hasta que la muerte lo separe. En estos momentos, le va a poner esta anillo en la mano de ella. Dale tu mano. Y dile, repite conmigo. Con este anillo, me caso contigo. Me caso contigo. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Qué sería? ¿Qué le va a entregar a él? Como testimonio a tus promesas. Igualmente, este anillo, sin rotura, redondo, esto indica que no hay fin. El matrimonio es por toda la vida. De manera que le entrego a ella, y ella toma la mano. Enseñar. 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 Y promesa los votos. Es que entre nosotros. Con este anillo. Me caso contigo. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Carlos y Yesenia. En este día. Su tía Rosa le va a entregar. Un libro. Tómenlo los dos. Este libro es la Biblia. Contiene el pensamiento divino. El mensaje de Dios para sus vidas. Para que confíen en Él. En los momentos sublimes y en los momentos difíciles de la vida. Y que sea de guía a vuestras vidas. Dice Romano 15:13, y el Dios de esperanza os llene de gozo, paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Alguien que tome la Biblia. En este día, Carlos y Yesenia van a pasar a encender las velas. Adelante. No. Aunque lo hicieron así, él tenía que sentar en el centro, era todo, pero en cada ceremonia hay su distinción. Sabemos que en ese centro de energía, Dios es centro de todo lo que existe de la vida humana. Y por lo tanto, Carlos y Yesenia lo reconocen así. Que esta energía, esa luz de Dios, jamás ni nunca falta en sus vidas. En los momentos difíciles, en los momentos de paz, que Dios llene su corazón de amor. Que Dios llene cada día su gran de felicidad. Por lo tanto, enciendan esa vez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
tengo a buen cuidado. Con permiso las paz. Todos en estos momentos se ponen en comunión, tómense de la mano porque vamos a orar por ustedes. Dios de todo poder, de toda gracia divina, en estos momentos hemos llegado a oficiar, Dios mío, esta ceremonia matrimonial para que tú bendigas esta pareja, Carlos y a Yesenia, para que ellos cada día, Dios mío, te agraden, para que ellos cada día puedan recibir el favor tuyo. Entendemos, Dios mío, que los momentos más difíciles tú seas el que los guíe, el que le ayude. Padre, nunca falte los alimentos, nunca falte tu presencia, nada si es escaso, Dios mío, en sus vidas. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Como dice la palabra, por cuanto Carlos Caraballo y Yesenia Gonzalo han consentido en el santo matrimonio y habiéndolo testificado delante de Dios y de testigos y habiéndose entregado su fe el uno al otro y por intercambio de anillos, yo lo declaro esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquello que Dios unió, ningún hombre lo separa. Dios le bendiga. Toda la familia de Carlos va a pasar este lugar, la familia de Yesenia va a pasar este lugar. Recibe una familia de parte de Carlos y Carlos recibe una familia de parte de Yesenia. Que Dios le diga mucho y sepa que la unidad para ustedes es lo mejor que puede presentar. Dios le bendiga. Puede saludar. I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I'd go black and blue, I'd go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. Thank you.
frozen, I held my breath. Right from the start, I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. I wasn't holding it in, and when I seen her one last time, I freaking for a